canal. En el video de hoy voy a hacer un delicioso wrap, un delicioso tortilla integral con flax seeds. Si acaso estás a dieta o estás tratando de comer más saludable, esta tortilla va a llevar huevos y va a llevar vegetales. Así que si deseas ver cómo yo hago esta tortilla y una buena opción para un desayuno o un almuerzo, quédate en sintonía para mostrarte el siguiente video y mostrarte los ingredientes y el procedimiento. A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cumbey Alto y Lo Mejía en Vega Baja. Bueno, estos son varios de los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el wrap o el burrito de vegetales con huevo. Aquí tengo un sartén al que estoy calentando. Ingrediente principal, el huevo. Voy a usar dos huevos, puedes usar más si vas a hacer más cantidad. Aquí tengo lo que le llaman esta tortilla, esta es flatbread y esta es honey wheat, o sea con miel integral. Dice que está hecha, dice made with flax and oat bran. Aquí tengo la, por si acaso les interesa, ¿verdad? La compré en Walmart. Esta tiene 110 calorías, 12 gramos netos de carbohidratos y 2 gramos de azúcar. Así que es muy buena. O sea, es muy buena. Y es un flatbread, un pan buenísimo. Lo puedes hacer con carne o con lo que tú quieras. Voy a comenzar. Estos son los vegetales que estoy usando. Si por casualidad no te gustan algunos de estos vegetales, puedes omitirlos. Puedes añadirles todos los vegetales que tú quieras. Esta es media cebolla, estoy usando la cebolla dulce, picadita en pedacitos. Estos son los hongos, o sea, lo que se conoce como champiñones, en inglés se le conoce como mushrooms. Estos los estoy usando, si pueden usarlos frescos mejor, pero como ya tenía estos, los estoy usando. Y acuérdense de que los lavan muy bien. Esto es un tomate o medio tomate pequeño picado. Estas son las espinacas y estas espinacas son las orgánicas. También tengo aquí guacamole, que lo puedes hacer hecho en casa o lo compras. Así que comienzo por saltear mis vegetales. Pues puedes usar mantequilla, puedes usar spray o puedes usar aceite de oliva. Yo voy a usar el aceite de oliva. Puedes usar aceite de coco, el aceite que tú quieras. Y lo que voy a hacer es que voy a saltear estos vegetales. Vamos a ponerlo a calentar y cuando esté caliente lo ponemos. Aquí puse una parrilla a calentar porque vamos a calentar la tortilla. Así que mientras tanto, ok, vamos a poner a sofreír todos estos vegetales. La cantidad de es lo que usted quiera, le puede echar menos, le puede echar más. Puede añadirle pimientos y otros vegetales como ajo fresco, etcétera. Y vamos a saltearlos un poco. La espinaca es algo que se hace prácticamente nada. Yo le eché dos manos de espinacas. Puedes echarlas crudas si quieres, no tienes que ponerlas a cocinar. Puedes esperar saltear los vegetales y ponerlas crudas en tu wrap o cocinarla como tú quieras. Y la cantidad, como vuelvo y repito, es un estimado. Yo voy a hacer, le dije que eran dos huevos, pero le voy a echar quizás dos huevos más porque Richie pues quiere probarlas, aunque Richie está enfermo. Pero me dijo que quería probarlo. Vamos a saltear esto por varios minutos. Depende de cómo te gustan. Eso es otra cosa. Los vegetales. Hay personas que les gustan crunchies. Y hay gente que me han dicho que no los cocine mucho porque pierden el valor nutritivo. Ya eso es cuestión de gusto. A mí sí me gustan bastante, bastante quemaditos. Porque es el gusto mío. Pero si usted no lo quiere por el valor nutritivo o porque no le simplemente le gustan menos cocidos, pues usted entonces los apaga. O sea, los cocina a su manera. Ok, ya ven que esto pues se está salteando. Ya vieron que la espinaca pues prácticamente se hizo nada. Lo aquí aparte en este plato donde tenía yo mis vegetales. Y ahora vamos a hacer el huevo o los huevos. Okay, ahí mismo no tienen que lavarlo ni nada. Le vamos a echar un poquito más de aceite. Esta vez le voy a bajar el fuego a fuego mediano, un chorrito nada más. Y vamos a echarle el huevo. Voy a echarle dos más.
Puedes ponerlos en un plato y batirlos si desea. Yo los voy a batir ahí mismo, le voy a echar 4. Y lo que voy a hacer es que rapidito rompen la yema. Voy a echarle un poquito de sal. O pueden usar Mr. Dash. Un poquito de pimienta. Opcional. Y me gusta echarle el ajo en polvo. Me gusta el sabor que le da. Subí un poquito el fuego. Y ahí mismo en ese sartén. Esto es del tomate. Esto es rojo. Es del tomate. No se crean que fue sangre de huevo ni nada. Así que como la cuchara tenía la parte del tomate. Y cocinamos el huevo. Cocinar el huevo a su gusto. Y lo que hago es que lo apago ya con el caliente. Ok, baby. Thank you, mi vida. Ay, gracias. Está bien, gracias mami. Ok, vamos ahora a calentar la tortilla. La quieres, si la quieres calentar, no la tienes que calentar. Si no deseas, así es como, ay, voy a ponerlo muy cerca. Así es como luce la tortilla. Yo la voy a calentar. Ya el huevo lo apagué porque ya con el caliente se me cocina. La tortilla es, como digo, de vuelta y vuelta, para que coja flexibilidad cuando la vayamos a doblar. Otra de las cosas que quiero mencionar es que puedes poner los vegetales crudos si deseas. Puedes echarle pavo. Esta es una, ya está caliente. No le echamos nada al sartén. Es nada más que calentar la tortilla en la sartén, en el comán, en el grill, en la parrilla. Donde usted quiera. Y lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de queso. Lo que tengo es queso de esta. Si tienes queso y le quieres echar queso, puedes echar queso. Lamentablemente no tenía del otro. Pero vamos a echarlo. Si tienes del ralladito. La otra tortilla, aquí cogemos y le echamos guacamole o aguacates frescos. Vamos ahí, cogemos un poquito de huevo y le echamos los vegetales. Ustedes quieran, cocidos, crudos, y ahí tienen una rica tortilla de huevo. Sin miedo, la cierran, ¿ok? Tengan miedo. Y ahí está la tortilla. La vamos a cortar. Y lista. Y con el otro que me sobró, pues voy a hacer el mío. La tortilla está súper suavecita. O el flatbread, como le llamen. Y listo. Voy. Esto puede ser un lunch. Aquí está el mío. Si lo haces con pavo. Ok. Puedes hacer con pavo, con tuna, y puede servirte como de lunch. Y aquí, pues el resultado final del burrito o de la tortilla flatbread. Bueno, aquí Richie está enfermito, Richie está con catarro, ¿verdad, Richie? Sí. Va a tratar de comer. Así que
Ok, esta es la tortilla de flat. Está bueno este. Uh-huh. ¿Te gusta? Yeah. La tortilla sabe riquísima. Ariane, please. It smells good, Bella. Llena de vegetales. Así que espero. Espero que les guste el video. Si les gustó, deditos arriba. Bueno, suscríbete y hasta el próximo video. Bye. Que el Señor los bendiga a todos.